And suck my tongue. Ese video que acaban de ver, que de hecho dudo que alguien en las redes sociales no lo haya visto, por si acaso alguien no lo vio, que estaba debajo de una piedra, pues es el líder del budismo tibetano, el Dalai Lama, diciéndole a un niño que le dé un beso en la boca, cosa que yo estoy en contra, incluso que los padres le den beso en la boca a los niños. De hecho, después prometo hacer un video hablando de eso. Y después él saca la lengua y le pide al niño que le chupe la lengua, como algo normal, un relajito así entre niños, así algo sencillo. A mí lo que me molesta del tema es que yo vi algunas personas queriendo justificar eso en Twitter. Yo veía una muchacha que decía que sacar la lengua o que chupar la lengua, yo creo que era sacar la lengua que decía la chica, era un acto como de respeto en el antiguo tibetano. Sí, señora, pero en el antiguo, en el día de hoy, eso no aplica. Hace eso en América y lo linchan. Pero miren, en Japón, antes había una práctica, una etapa de enseñanza. Ustedes ven esos samuráis que nosotros vemos en las películas, que admiramos muchísimo. Pues antes, para esos samuráis llegar a esa etapa que nosotros los veíamos en las películas, tenían que pasar por un periodo llamado chudo, que es S-H-U-D-O, chudo. Pues, ¿qué tenían que hacer los aprendiz samurái? Que los aprendiz siempre eran de 10 años hasta los 13 años. Tenían que servir de amante para los maestros samurái. De hecho, eso estaba permitido por la sociedad y por los padres. Todo el mundo sabía lo que pasaba con esos niños. Por lo que antes de que un joven aprendiera las técnicas del katana, no lo sé, yo no soy de Japón, tenían que servirle de amante a los samuráis, lamentablemente. Y otra práctica que se hacía mucho era en el antiguo Grecia y también en Roma, sin hablar del antiguo Roma o del antiguo Grecia. Allí hacían una fiesta que se llamaba, era como un festival, que se llamaba Lupercale. Y en el Lupercale era como una especie de sacrificio para los dioses de la fertilidad. Allí todo el mundo se cogía, jóvenes, llevaban jóvenes para sacrificarlos para los dioses de la fertilidad, cogían mujeres. Era algo que duraba unos 3 días y ahí se cogía everybody, titiri mundati. Prometo hacer un video hablando de algunas prácticas sexuales exclusivamente que se hacían en la antigüedad y algunas creencias sexuales que había en la antigüedad. Como por ejemplo, antes cuando la iglesia católica solamente permitía que las personas tuvieran sexo en la posición del misionero. Después, no recuerdo qué papa fue, amplió las posiciones, creo que los llevó a 7 o a 9, pero por ejemplo la posición del perrito estaba prohibido. Pero el que siempre sí fue permitido fue la posición del misionero, porque entendían que así las mujeres tenían más probabilidad de quedar embarazadas. Bueno, también una vez, recuerdo en un folleto que leí, que la iglesia católica permitía el tema de la prostitución porque entendían que eso ayudaba a que algunos hombres no pecaran contra las mujeres de otros, del prójimo, de otros hombres, porque era más importante eso que cualquier otra cosa. Pero permitían la prostitución, pero las prostitutas tenían que acostarse con el hombre en equiposición. Y si no lo hacían, obviamente podían ir a denunciarlo frente al sacerdote, que no recuerdo qué era lo que pasaba después que lo denunciaban ante el sacerdote. Pero ya ustedes pueden ver cómo andaban las cosas en la antigüedad. Bueno, miren, con respecto al video del Dalai Lama, les voy a decir algo. Muchas de estas prácticas que les dije, en excepción las últimas de la Iglesia Católica, ya la Iglesia Católica no tiene tanta influencia como se creen, es que muchas de esas prácticas, como por ejemplo tener niños que le sirvan a los maestros, incluso sexualmente, no han desaparecido. Lo que ha pasado es que han desaparecido ante la vista pública, ante el ojo público, porque hoy en día moralmente estamos más conscientes.
Pero en privado se hacen muchas de esas cosas, se hacen muchos sacrificios y se sacrifican niñas, se sacrifican niños, se sacrifican adolescentes, se sacrifican mujeres. Pero sí, hay muchísimos maniáticos religiosos de esos. No solamente son los católicos los malos, no, para nada. Lo que obviamente si tenemos, yo qué sé, me parece que la Iglesia Católica tiene unos 40 o 30 mil sacerdotes, es normal que de esos 30 o 40 mil sacerdotes tú encuentres 3 mil que son pedófilos o que son pederastas. Pero obviamente lo malo siempre resalta. Pero sí, yo pienso que esas prácticas todavía siguen haciéndose. Lo que hoy en día nosotros no lo sabemos. Y todas esas cosas van a pasar hasta aquel día que se arme un escándalo y que un periodista se haga el valiente y publique esas cosas. Pero por supuesto que esas prácticas se siguen dando. Claro que sí. Debe haber muchos lugares donde sacrifiquen niños y sacrifiquen mujeres. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando regresemos...